Eleonor. Bueno, es solo que estoy tan molesta con Brittany que ni siquiera puedo hablarlo. Espera, ayúdame un poco, Eleonor. Tú arruinaste nuestro juego en el momento exacto cuando estaba a punto de ganar. ¡Objeción! No al lugar. Entonces, Eleonor, para que quede claro, ¿querías hablar de algo que... de lo que no puedes hablar? Sí, más o menos. Solo quería ver si me podía quedar aquí esta noche. Por favor. Está bien, lo entiendo. Solo dame un momento con mis compañeros. ¿Pueden creer lo que nos está pidiendo? Jamás podría tolerar algo así. Lo siento, Eleonor. No hay espacio. Claro que puede dormir aquí. Pero Dave, recibir a una chica en nuestro refugio de hombres no es una decisión sabia por varios motivos. Alvin, tú no eres un hombre, eres un niño. Ah, bueno. Segundo, yo soy el rey del castillo. Bien, pero como tu ardilla en jefe... Y tercero y más importante, esta familia siempre ayuda. Y Eleonor necesita nuestra ayuda. Oh, ¡gracias, gracias, gracias! ¿Qué cama puedo usar? ¿Qué está pasando? ¿Tomaste mi closet? Bueno, estaba vacío. Tu ropa estaba en el suelo. Pues pensaba colgarla. En algún momento. Este año. Seguramente. En fin, ¿cuánto durará esta horrible invasión? Ya que lo preguntas, tomando en cuenta que nunca, nunca, nunca,